¡Qué lindo! Gracias, mi amor. ¿Cómo dice? Pero que el vídeo Carmona no se puede ver uno sin la cabeza. Luego cantaré. Desde donde te ven el aire, la de samba te canto aquí. Que baile los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Lleva su pareja con el orquesta de todo mí. Me llevo hasta la compañera por la carrera para seguir. Tiene el gaucho de Asunción, el zapateo comienza allí. Si el gaucho de Asunción, el zapateo se me tiene allí. Acá en la Crisóstomo Álvarez y Buenos Aires. Les muestro que está todo vallado, pero ven, Crisóstomo Álvarez y Buenos Aires, está todo vallado, no dejan ingresar, o sea, para lo que es la cuadra de la casa histórica, ¿no? La casa histórica se encuentra en la Crisóstomo y Congreso de Tucumán. ¿Ve? Está todo vallado, no se puede entrar. Pasa que hay un acto hoy por el 9 de julio. Estamos en noche del 8 de julio, vigilia de la independencia. No se puede ingresar porque, bueno, viene el presidente esta noche y vienen varios gobernadores de todo el país, ¿no? Vienen, hoy se firma el Pacto de Mayo, que se escuchó decir en varias oportunidades que se lo va a firmar acá en Tucumán. Estamos, como le digo, en la vigilia del 9 de julio, ¿no? Hoy es 8 de julio, estamos esperando el aniversario, el nuevo aniversario de la patria, y en esta oportunidad, bueno, ahora se está festejando, desde ayer que se viene festejando la fiesta de la independencia. Está el Chaqueño Palavecino ahora en estos momentos en la Plaza Independencia, está tocando, lo estábamos viendo por la tele. Ya le voy a dejar el enlace de una transmisión que están haciendo, que la verdad que está muy bueno porque se ve y se escucha muy bien, no como otras vueltas que se veía, pero no era muy bueno el sonido, ¿no? En esta oportunidad, lo que estaba observando yo, la transmisión en vivo, se ve bien y se escucha bien y está bueno porque así se lo puede apreciar mejor, ¿no? Bueno. Ayer estuvieron los Palmeras, hoy día a las 3 de la tarde estuvo Panam para lo más chico, ¿no? Y ahora está Panam, y ahora está el Chaqueño Palavecino. Hoy estuvo Panam a las 3 de la tarde aproximado. Y bueno, he escuchado decir que cierra la bomba tucumana ahora.
Así que lo que estamos haciendo es ir por, perdón, no le dije por dónde vamos. Estamos yendo por calle Buenos Aires, ¿no? Vemos que todavía está abierto el comercio porque son las, ya les digo. A ver, le voy a mostrar un poquito. Están siendo las 9, las 21 horas. Y se ve que hay movimiento, ¿no? Se ve gente, está toda la gente concentrada en la Plaza Independencia, ¿no? Bueno, ahí le voy a mostrar un poquito lo que venimos recorriendo. Esta es la Buenos Aires que venimos recorriendo y estamos llegando a la... Estamos llegando acá a la 24 de septiembre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay muchos turistas que vinieron, ¿no? O sea, gente de otras provincias, he escuchado decir, de Córdoba, Catamarca, y del interior de acá de la provincia también. Bueno, acá podemos ver la peatonal. Esta es la peatonal Muñecas. Peatonal Celestino Gelsi y 24 de septiembre de 1812, ¿no? Bien, vamos a ir por aquí. Estamos ya llegando a la Plaza Independencia. Miren, acá se puede ver la catedral, la iglesia catedral. A ver, vamos a ver. Acá he visto lo que estaba viendo en la tele, lleno de gente, ¿no? Está el chaqueño, está tocando ahora en este momento. Lo estaba viendo mientras venía por acá. Puse YouTube del teléfono porque están transmitiendo en vivo. Estaba el chaqueño todavía. Así que vamos a ver cómo está. Cómo se está llevando a cabo la fiesta de la independencia, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo le perdí a mi papá y mi mamá. Yo me vine con mi familia, pero no sé dónde están. Pasa que, bueno, me estaba preparando el teléfono, todo para filmar y bueno, voy a ver. La otra cosa, que no he descargado las tarjetas de memoria para poder filmar, así que vamos a ver qué sale, ¿no? Ahí se siente el chaqueño que está hablando. Y miren, miren, estamos llegando a la Plaza Independencia. Ya se ve gente acá, ¿no? Perdón. Casi me he caído ahí. Bueno, aquí venden cosas, parece... Amor Salvaje está sonando, parece. Cosas que venden acá, ¿no? Miren, asadito, chorizo. Vamos a ver, vamos a ver. Se escucha ahí el chaqueño, está tocando ahí. Vamos a ver si podemos ver algo. Por el amontonamiento, digo. Sientan ese tema. Thank you.
llegamos a la plaza, vamos a ver. Lleno, lleno, lleno de gente acá. Vamos a ver por dónde vamos a pasar. Por acá. Vamos a dar un ahí saludo del amigo. Identifica como provincia el poncho tucumano. Vamos a ver qué pasa ahora. Gracias, gracias Oscar, gracias, te queremos mucho. Gracias, ¿cómo gracias por tanto, chaqueño querido. Fuerte el aplauso nuevamente. Te amamos. Qué lindo, qué hermoso. Y los papelitos. Bueno, falta cada vez menos recibir la independencia. Falta cada vez menos. Comienza la cuenta regresiva. Vamos a dar una vuelta. A ver cómo está la Plaza Independencia. Está un mundo de gente. Ya voy a ver si les puedo dejar imágenes del dron. Vamos a dar una vuelta. El público, qué hermosa postal. Exactamente, qué hermosa noche. Pero ahora vamos a seguir cantando. Está oscurito acá. Vamos a ir por acá. Quiero creer lo que quieren todos, ¿verdad? Claro, disfrutar lo que es esta hermosa noche camino a la independencia. Agradecer a todos los sectores del gobierno de Tucumán, de Osvaldo Caldo, de la doctora Rosana Chala, toda la gente que ha trabajado para esta fiesta que de a poco se va cerrando, pero que nos queda latente el corazón porque falta un poco más. El último número del nuevo track del que le hablábamos el día de hoy, del que estábamos muy felices de terminar a puro ritmo esta noche. Ya está ella acá. Está. Lo decíamos en un momento, miren, y Marcelo, sí, es nuestra, y ustedes automáticamente dijeron, es ella, es la bomba. Y está detrás del escenario, preciosa, como siempre. Si le encuentro a mi mamá y mi papá que han venido conmigo, pero los perdí, digamos, hay mucha gente por acá. Están los gazebos, eso, vamos a ver, pero no está la... ¿Sabes que no estoy viendo la...? Ah, parece que no vino la feria, que siempre vienen la feria de comida. Y
Sí, vamos a ver si podemos ir a la casa histórica. Estaba todo vallado hace rato por la calle Buenos Aires, ya estaba todo vallado. Y vamos a ver por acá qué onda. A ver, estamos llegando acá hasta a la calle Congreso, primera cuadra, que ya les dejé un video del Paseo de la Independencia, ¿no? Ahí miren cómo se ve la Catedral de Linda, ¿no? De noche, imponente, alta. Bien, vamos a seguir por acá. Uy, aquí qué onda que se junta la gente. Debe estar vallado también, ¿no? A ver. A ver si podemos llegar. Hey!
mundo, todos los huevos no por mamá. A todos los huevos no por mamá. Bueno, ahí podemos salir un poco el tumulto, no, está muy complicado caminar por ahí. Sí, nos han puesto la feria. Feria de comida y se a toda la bomba y se quedó mudo todo. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. Pasa que a las 12 el acto. Nos apagó todo. Va. Bueno, por lo menos hemos podido escuchar el chaqueño. Bueno, la bomba también y ahora no sé qué onda. Bueno, esta es la calle San Martín. Ahí podemos ver. Acá hay menos gente, ¿no? Este es el amigo de... No sé qué onda, parece que ya ha terminado, ¿no? Y lo de las 12 de la noche, bueno, ya es más protocolar, viene a ser un acto, viene el presidente. Como les decía, se firma el pacto de mayo, vinieron muchas autoridades de todo el país, gobernadores. Pero llamó la atención que ha sido todo temprano esto, desde las 3 de la tarde que ha estado Panam, ha habido espectáculo toda la tarde, y bueno, estuvo el chaqueño y cerró la bomba tucumana, Gladys. Así que, bueno, vamos a ver, no sé si se estará escuchando porque está lejos el teléfono, estoy usando un bastón selfie, se llama, que es como para prolongar el lo que es el estabilizador, ¿no? Puedo ver un poquito más de arriba las cosas, por eso no sé si se escucha, pero ha quedado todo silencio, ¿no? Y estamos acá en la Plaza de Independencia, por calle San Martín. Ve, bueno, ya la gente como que se empezó a desplazar, ¿no? Vamos a ver si... Pero no hay nada para comer, eso es lo que me llama la atención. Acá siempre trae tal la feria, gourmet se llama, que venden comida y ahora no hay nada, ¿no? ¿Qué será, no? Bueno, debe ser que el gobernador, todos quieren estar bien para cuando venga el presidente. Calculo yo, no sé. Bueno, vamos a dar una vuelta y ya vamos a ver cómo podemos ir cerrando el video, ¿no? A ver, lo voy a cortar un toque.